Hola, hola, seguidores. Bienvenidos a nuestro live acuícola por Adriana da Silva. Es un gusto estar aquí con ustedes este miércoles, ya cercanísimos a 2021. Al fin, vamos llegando a ese año tan complicado para mucha gente, en ¿no? Un año diferente de los demás años. Sin embargo, estoy segura que con muchos aprendizajes en diferentes áreas de nuestras vidas. Me da mucho gusto el día de hoy porque tenemos como invitado aquí un acuaseguidor de nosotros, ¿no? Que es una persona muy importante en la acuacultura aquí de México, sí, Jorge Romero Granados. Me da mucho gusto recibirlo aquí y un ratito vamos a entrevistarlo. Vamos a hablar de un tema muy importante dentro de la acuacultura, que son los sistemas de producción rurales en México. Así que bienvenidos a nuestro live. Espero que estén todo de maravilla con ustedes. Mucha gente ya finalizando, ¿no?, proyectos o planeando, ¿no?, los próximos proyectos de 2021. Y es importante seguir aprendiendo, seguir escuchando acerca de la acuacultura y viendo ahí muchos temas relacionados a ese mundo tan grande que es la acuacultura, que mucha gente piensa que son algunos nichos. En verdad, es un nicho enorme de oportunidades. Y hoy vamos a hablar de otra oportunidad que es la acuacultura rural. Así que bienvenidos, bienvenidos en esta noche maravillosa de miércoles. 16 ya, Jorge, 16 de diciembre. Qué cosa, ¿no? Qué año, qué locura. En un ratito paso la palabra aquí a Jorge para que se presente a nosotros. Mientras, comenten de dónde nos están escuchando, de dónde ustedes nos están viendo, escuchando. Sí, comente aquí en los comentarios para que yo pueda comentar a Jorge aquí y él sepa de dónde nos escucha y le mande un saludo a todos ustedes. Qué padre que ya vamos cerrando este año, la verdad, mucho aprendizaje, muchas cosas diferentes. ¿Verdad, Jorge? Aquí, bueno, ahora sí, vamos a esperar unos minutitos para empezar nuestra live, pero coméntame, Jorge, ¿cómo está tu día? ¿Cómo te fue el día de hoy? Hoy es un día aquí muy nublado, hace frío y pues nosotros estamos aquí más o menos a 2.680 metros sobre el nivel del mar y el frío se siente un poquito fuerte. Sí, cerramos todas las ventanas, todo porque sí, incluso hasta llovió. Pero estamos Pero aquí estamos aquí gustosos y gustosos. felices de este proceso. Qué rico frío, no sé qué es eso hace mucho tiempo. Porque aquí en Yucatán es dos estaciones, no sé si sabe, calor y mucho calor, que para acuacultura es bueno, ¿no? Y sin embargo, no somos el estado más productivo. Eso es un tema para otra live. Mira, te están mandando saludos desde Chiapas, mi bella Chiapas. Aquí Fernando Contreras nos manda saludos desde Chiapas. Gracias, Fernando. Qué bueno que está aquí con nosotros escuchando nuestro live acuícola. Me da mucho gusto. Por cierto, Chiapas, ¿verdad, Jorge? Es el principal productor nacional aquí en acuacultura, sobre todo con la tilapia, ¿no? Chiapas es un estado muy productor de tilapia. Aquí también, mira, mi grande amigo biólogo Iván, mi amigo Iván, que nos habla desde Veracruz. ¿Verdad, Iván? Aquí me dice Iván, en Yucatán es la heladez, es verdad. Aquí es heladez. Cuando ven frío es la famosa heladez. Un beso, Iván. Te mando muchos besos y muchos abrazos. Aquí habla Ibarra Osnay Andrés. Nos manda saludos desde Ciudad de México, que ahorita, antes, ¿cómo era? Antes era Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ya no Ciudad sé de en qué México, quedó. sí, Ciudad de México es, pero siguen siendo chilangos. Mira, aquí también nos manda saludos, Canseco, hola Canseco, ¿cómo estás? Nos dice aquí de dónde eres. Aquí nos manda, le mandamos un abrazo de Yucatán. Y desde el centro de México. Exactamente, ¿dónde estás, Jorge? El nombre de la ciudad que estás. Estoy en un pueblito que se llama, en estos momentos, un pueblito que se llama Temoya. Es del Estado de México. Estamos a mi espalda. No le, a la gente no les gusta este lugar porque a mi espalda, exactamente a mi espalda, está el Panteón Municipal. Y pues como una tradición, el Panteón no es bueno para vivir. Nosotros vivimos en una unidad y está pegadito al Panteón.
Aquí también entró ahora Divulgación Acuícola. Saludos los amigos de Divulgación Acuícola. Muy bien, qué bueno que está llegando la gente aquí a escuchar acerca de la acuacultura. Aquí nos manda saludos Fuentes Alvarado. Hola, ¿cómo estás? Muchos abrazos a todos ustedes, nuestros acuaseguidores fieles, en este live de miércoles. Jorge, que también es nuestro seguidor aquí, acuaseguidor, y está acompañando nuestros lives desde hace un rato ya, ya hace un año que estoy haciendo lives. No empecé a hacer live en la pandemia, yo hacía antes, pero hacía en Instagram. Y después migré aquí para Facebook, que es donde tengo más gente, ¿no? Más amigos, seguidores, como gustan decir, ¿no? De aquí, mira, mira, Delicias Venezolanas nos manda saludos desde Colombia. José. Mucha gente, mucho interesado. Ahí está. Bastante gente interesada de todos lados. Qué bueno, me da mucho gusto aquí nuestra audiencia. Muy bien. Ya pasaron algunos minutos, Jorge. Yo quisiera ya empezar para hablar del tema, que me encanta el tema de acuacultura rural. Nada más mandar un saludo a Pamela aquí. Pamela Aque Palomo de Yucatán. Hola, Pamela. Un abrazo aquí a ti de mi parte, de Jorge también. Jorge, quisiera empezar nuestro live. Que te presente a nuestra audiencia, hable un poquito de su trayectoria en acuacultura para que nuestros acuaseguidores te conozcan un poquito mejor. Ok, primero que todo, buenas noches a todos. Les agradecemos la invitación. Para mí es un honor estar aquí, platicar sobre mi experiencia, más que todo es mi experiencia personal en cuanto al ramo de lo que es la acuacultura rural, ¿no? Yo inicié la acuacultura estudiando la carrera de técnico en acuacultura en el CONADEP del Zarco. Posteriormente salí yo en el 86. Desde que inicié la carrera en el Zarco, hubo oportunidad de trabajar con la trucha. Esto fue a razón de un problema con trabajadores del Zarco que se retiraron, y el jefe de centro en ese tiempo dijo, caray, me quedé sin gente, ¿qué hago, no? Y invitaron a los compañeros del Zarco a desarrollar las actividades y a mantener el Zarco. Hicimos un buen trabajo y eso nos permitió tener experiencia en incubación, en las salas de incubación, en los desoves, todo eso. Posteriormente trabajé para el programa piscícola del estado de Morelos, con tilapia y langostino. Fui encargado de una de las granjas más grandes de producción de tilapia y langostino, en una que se llamaba El Hospital, en Cuautla, Morelos, de 11 hectáreas, de 84 tanques de 1,000 metros cuadrados cada uno. Después me vine a trabajar con empresa particular, productora de alimento, no digo comerciales. Posteriormente me especialicé en el traslado de peces, sobre todo de trucha. La mayor parte de mi especialización ha sido en trucha. Manejo, traslado y diseño de instalaciones, engorda. Y fui uno de los pioneros que trasladaron por tierra más de 300,000 crías desde el Pedregal hasta Chihuahua Madera, con una muy buena porcentaje de mortalidades, ¿eh? Posteriormente trabajé con la Asociación de Productores de la Tarahumara en Huachochil, Chihuahua. Después me regresé a trabajar con un particular, una empresa que ya desapareció, pero entre el 2000 y 2008 fue la líder a nivel nacional. Se producían crías de trucha, se repartían en dos estados de la República Mexicana. Fui su gerente de ventas durante 8 años. Y ahí fue donde conocí gran cantidad de productores de trucha de toda la República, desde Chiapas, Veracruz, Monterrey, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, en Morelos también hay productores de trucha, y empecé a conocer toda la acuacultura. Para ser muy sincero, nosotros, no, yo como técnico en acuacultura, asesor técnico, no inventamos las cosas. Aprendemos de los productores cómo resuelven las cosas en el campo, y eso que resuelven ellos lo vamos transmitiendo de granja en granja, de que vamos aprendiendo y transmitiendo. Y eso es muy importante, que se hacen así, ¿no? A grosso modo, actualmente con el departamento de Jiquipilco, porque a mí en lo personal me interesa mucho el desarrollo de la acuacultura rural. La acuacultura rural no solo da alimento. Yo considero, en lo personal, que la acuacultura rural tiene alimento, esparcimiento y diversión. Son cosas importantísimas, ¿no? Y a grosso modo es parte de lo hecho. ¿Continuamos con la presentación?
Muchas gracias. Vimos que pasaste por muchos temas, muchas áreas, muchos organismos. Eso es muy bueno, Jorge, durante tu trayectoria y seguramente eso te dio mucha experiencia en acuacultura, trabajar con diferentes especies también es muy importante pasar, ¿no? Por todos esos sistemas. Es fundamental para su aprendizaje, ¿no? Como acuacultor, como técnico que es. Y eso también es importante, da más confianza al productor también tener una persona que pueda apoyarle, ayudarle, que tenga experiencia, ¿no? De haber trabajado con esas diferentes especies en diferentes etapas del proceso productivo, ¿no? Yo creo que tiene mucho aquí que aportar a nuestros acuaseguidores con la experiencia que tienes. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí. Lo voy a compartir entonces su presentación. Nada más comentar que yo te mando saludos también gente de Puebla, Rafa de Jesús, aquí. José Luis de Coatzacoalcos, ahí José Luis, ya sé decir la palabra. Raúl Flores te manda saludos y dice: yo di clases en el Zarco allá por 94-95, debe conocerlo ahí. Muy bien, entonces aquí ahora voy a compartir la presentación. Y entonces aquí nos va a compartir un poco con seguidores Jorge acerca de su experiencia aquí con acuacultura rural, y vamos a entrar en el tema después. Vamos a abrir para preguntas de ustedes, ¿sí? Voy a hacer unas preguntas yo, y también voy a abrir para que ustedes puedan hacer preguntas a Jorge. Sí. Entonces, inicio mi presentación. Permítame, solo lo pongo aquí en modo presentación. Bueno, espero que no haya mucha interrupción con lo del con el internet, que está un poquito fallo, ¿no? Aquí en toda esta zona. Bueno, miren, el tema que platicaremos está basado en la experiencia personal de su servidor. Vamos a hablar sobre sus sistemas de producción de acuacultura rural en México y datos de trucha, ¿no? Yo les agradecería que todas sus inquietudes y preguntas nos las hagan con todo gusto, porque esto es lo que enriquece una plática, ¿no? Ahora, vámonos al contexto mundial. Hemos oído hablar mucho de la seguridad alimentaria, nada más como contexto. Se dice que no hay reservas suficientes de alimento para satisfacer las demandas de la población. Eso se dice. Y también algo muy importante, y voy a hacer paréntesis en toda esta, en la presentación, porque hay cosas muy importantes. La ONU, desde 1987, identificó que la pesca y la acuacultura eran actividades consideradas estratégicas para la seguridad alimentaria. Aquí hago un paréntesis. Yo salí de la carrera del Zarco, del CONALEP, el Zarco, en 1986. La escuela estaba en el Centro Acuícola del Zarco, el centro más importante de producción de trucha. Hago el paréntesis aquí porque hoy el Zarco está casi prácticamente está desaparecido, funcionando si acaso al 10%, y era el principal productor de crías y distribuidor a productores de trucha de baja escala. La acuacultura rural se divide en dos: lo que es el extensionismo y todo lo que es productores de baja producción, que no producen más allá de 30 toneladas anuales, y que toda esa producción se consume de forma a pie de granja, local y regional. A eso se le llama acuacultura rural, y eso corresponde al 80% de la producción nacional. Si se dan cuenta, los productores de baja escala no exportan, no venden en centros comerciales, ni nada de eso. Todo se vende con valor agregado y a pie de granja y de forma regional. Muchos de ustedes han visto los mercados. Ese producto que se vende en los mercados es de acuacultura rural. La FAO considera como la primera actividad rentable a la acuacultura y la segunda a la agricultura. Y aquí tenemos otro gran problema, enorme problema que considero que yo es lo que limita a la acuacultura nacional. Y no nada más la acuacultura rural, sino toda la acuacultura nacional. La acuacultura rural está limitada porque hay muchos problemas en el uso del agua. La acuacultura rural no consume el agua, la usa de paso. Casi el 99% de lo que entra a una granja sale del otro lado y por decirlo así, enriquecida el agua. Y no nos podemos comparar con la agricultura que la consume. Todo lo que entra a la agricultura se consume, no regresa al caudal. Ese es un gran problema.
Y probablemente muchos de ustedes preguntarán, pero esos son dos problemas importantísimos, ¿no? No tenemos, dentro de las políticas de desarrollo de acuacultura nacional, no tenemos algo que realmente fortalezca y que dé el ánimo para seguir adelante a muchos productores. Otro gran problema, la difusión técnica y científica. Desde hace varias décadas, el cultivo de especies acuáticas ha sido una de las mayores áreas de investigación a nivel mundial. Tenemos infinidad de investigaciones, no nada más, y en México hay infinidad de trabajos importantísimos. Yo me basé en un trabajo de la Universidad del Estado de México que realizó hace como 16 años en los bordos de Acabay, zona alta de frío en el Estado de México, donde cultivaron, engordaron tilapia. Si a mí me hubieran dicho hace 20 años, Jorge, vas a engordar tilapia a 2.600 metros de altura, yo les hubiera dicho que están locos. ¿Pero qué creen? Lo hizo la Universidad del Estado de México con mucho éxito y con resultados mucho mejor que en el propio Estado de Morelos. Y eso me permitió a mí utilizar esta tecnología, este estudio científico, y aplicarlo a los bordos del municipio de Jiquipilco y hacer trabajo. Pero, siempre hay un pero, gran parte de estos conocimientos no han sido difundidos a la población para su implementación. Ese es un gran problema. Y aquí hago un ejemplo sencillo, el alimento. Yo asesoro muchos cultivos de trucha que siguen utilizando pellets que se hunden, de los pesaditos, de los que no son flotantes. Lo siguen utilizando. Y les pregunto a los productores, oye, mi amigo, ¿por qué utilizas ese alimento? Ah, pues es el que me venden. Me acerco a los distribuidores de alimento para platicar con ellos, como yo, como si fuera un productor de trucha, y me dicen, pues nada más tenemos este, si lo quieren. Oye, pero otro, no, nada más este. Y la iniciativa privada que se dedica a la distribución de alimento no le invierte la asesoría en visitar a sus clientes, en ver qué necesitan, en ver cómo los pueden hacer crecer. Se les olvida que si los hacen crecer a los trucheros, consumirán más alimento. Eso es algo que no entiendo, pero son cosas que limitan la acuacultura en México. Si gusta, puede pasar a la otra, por favor. Ahora, por ejemplo, la importancia de la acuacultura rural en México. Como les mencioné anteriormente, el 100% de la acuacultura rural, háblese de trucha, de tilapia, de carpa, de bagre, de rana toro, de baja escala, que no producen más de 30 toneladas anuales, se consume de forma a pie de granja, con valor agregado y en los mercados de forma local. Esto es lo más importante que tenemos, porque toda esta producción somos la que consumimos nosotros. Si ven las fotografías, esto es a pie de granja. A mí me ha tocado ir a ver a las granjas y comprar los kilos así. Esto que ven aquí es hueva de carpa en barbacoa, en el mercado de Temuaya todos los domingos. Y hay un montón de puestos. Simple y sencillamente, el kilo de esto cuesta 250 pesos. Es un mercado. En los mercados, todo este producto es de producción acuícola rural. Y, por ejemplo, aquí me tocó trabajar con una empresa que inició este tipo de trabajos. Esto es una pecera en una calle X, así como hay pollerías y carnicerías. El amigo me decía, vamos a poner una truchería. Y miren, se vendían de 50 a 100 kilos diarios, diarios, diarios. Y digo, más fresco no se puede, ¿sí? Aquí es muy común en las granjas, ¿no?, venderlas. El valor agregado de la producción es importantísimo. Y les vuelvo a repetir, esto, el consumo de la carpa también es importantísimo. El Estado de México produce dos cosas muy importantes. Trucha es el principal productor de trucha a nivel nacional y es el principal productor de carpa en granjas y en extensionismo. Toda la que ven aquí es de bordos, de presas, de lugares así, ¿no? Me pasa la siguiente, doctora. Tenemos muchas cosas importantes, pero hay cosas que se tienen que mejorar.
las estrategias nacionales para el desarrollo de la acuacultura rural. Hay un programa nacional de acuacultura rural que salió en el diario oficial el 25 de marzo del 2020. Sí, estas son las políticas que van a favorecer el desarrollo de la acuacultura en los próximos 6 años. Las instituciones federales también tienen sus programas en cada estado, pero en todas hay problemas. ¿Cuál es el principal problema? Que no cuentan con el personal suficiente. Si, por ejemplo, si en el Estado de México tenemos 125 municipios y el programa acuícola del Estado tiene 10 técnicos de campo, imagínense, no van a alcanzar a visitar 1,000 granjas, 1,600 granjas de trucha que existen en todo el Estado. No es, es imposible. ¿Sí? Y esa gente que no se visita, pues no tiene la asesoría, no tiene el seguimiento, no tiene la oportunidad de conocer muchas cosas que se están moviendo. Los programas estatales, tenemos un programa en el Estado de México estatal que se llama Familias Fuertes con Fomento Acuícola y está apoyado por centros acuícolas como Calimaya, Tiacaque y el otro no me acuerdo, con La Paz. Son productores de trucha, productores de crías de carpa y de crías de tilapia y ranator. Y estos se distribuyen al interior de del Estado de México. Esto es a través de gestiones que se hacen, ¿sí? Que se hacen solicitudes, se hacen gestiones y se van entregando las crías conforme van la reproducción que empieza en marzo con la carpa, en enero con la trucha, en marzo con la carpa y así nos vamos todo el año sembrando en los bordos. El apoyo con distintas instancias. Por ejemplo, aquí hay algo muy importante. Tenemos instancias como los comités de sanidad. Los comités de sanidad en todos los estados, en el Estado de México, cuando yo empiezo a trabajar en Jiquipilco, tengo que hacer un programa que permita organizar lo que tenemos en el banco de datos a las instituciones para que de esa forma nos tomen en cuenta. Porque si yo no tengo organizado todo mi trabajo, las instituciones no me toman en cuenta. Les repito, no tienen el personal y no pueden venir ellos a hacer el trabajo. ¿Sí? Pero si yo, desde el municipio, la parte más baja, donde tiene que desarrollarse la acuacultura, hago mi trabajo, hago un banco de datos y se los presento, las instituciones se acercan. ¿Y qué creen que pasó? Desde el 2018, Jiquipilco es el número uno en siembra de peces. ¿Por qué? Porque ese banco de datos les agilizó el trabajo a las instituciones estatales, federales, y los comités, y empezaron a ayudarnos, ¿no? Ahora, hay que trabajar con las instituciones educativas como las universidades, muy pegados a ellas, para que los estudiantes hagan sus tesis, sus prácticas profesionales, su servicio social, para que aprendan. Nosotros, los que tenemos la oportunidad de estar en campo, tenemos que transmitir esa información. Ahora, yo también me enriquezco con ellos, aprendo muchas cosas, me estoy documentando y actualizando de toda la información que tenemos. Ahorita no. Ah, ¿ya me pasó para la otra? Ok. Perdón, es que entró una llamada, ya me están cantando. Sí, doctora, pásenla a la otra. Permítame, mi amigo, ahorita te contesto, estoy en la plática. Es lo malo de estar en vivo y a todo color. Miren, vamos a poner, como yo trabajo en el Estado de México, voy a poner de ejemplo al Estado de México. El Estado de México, ahí lo pueden ver, aquí está, es una pequeña parte de Rosa, pero aquí está también contemplado Hidalgo y Puebla. Pero entre estos tres estados, tienen el 3% de la producción de acuacultura. ¿Sí? Son los tres principales estados que producen trucha, carpa y tilapia dentro de los estados que no tienen litoral, ¿sí? Que son 15 estados. Pero ellos son, sobre todo el Estado de México, es el principal productor de trucha y carpa. Si gusta pasar a la otra, doctora. Por ejemplo, el ejemplo del Estado de México en acuacultura rural.
Es el principal, como les repito, es el principal productor de trucha en granjas. El Estado de México tiene alrededor de 1.600 granjas de trucha, desde la que produce 500 kilos, que es muy poco, sí, es muy poco, pero esa gente vive con de su trucha, hasta los que producen 50, 60 toneladas. No son muchos, hay quien produce 100 toneladas anuales, no son muchos, pero sí los hay en el Estado de México. Donde hay más productores grandes es en Puebla, en Monterrey, ¿sí? Pero sí los hay, sí los hay. También es el principal productor de carpa, como ya les había dicho, en granjas y extensionismo. Les repito, produce más peces que algunos estados que tienen litoral. Pero tenemos un gran problema, ya se los había mencionado. Cuenta con 125 municipios el Estado de México. Y de esos 125 municipios, hay municipios que son netamente productores de trucha. Municipios que tienen 80, 100 granjas. ¿Y qué creen? Esos municipios no contemplan a la acuacultura en su plan de desarrollo municipal. O sea, son aparte. No, ni conocen, ni les hablan, ni los ven. Y eso es terrible. Tienes 100 granjas en tu municipio y no contemplas a la acuacultura rural dentro de tu plan de desarrollo municipal. Eso es terrible, ¿no? Nosotros aquí en el municipio de Jiquipilco contamos con la presidenta municipal, la licenciada Marisol González Torres, que ha apoyado mucho la acuacultura. Ha confiado en lo que hacemos, en lo que hace el equipo de acuacultura del área acuícola de Jiquipilco, y ha permitido esto. Y en equipo, ahora, por ejemplo, Jiquipilco no tiene el potencial que otros municipios, pero el trabajo que hemos hecho con un banco de datos, el trabajar en coordinación con las dependencias, con las universidades, y todo eso ha permitido que sea el número uno a nivel Estado de México, sin tener el potencial que muchos otros municipios no tienen, ¿sí? Aquí voy a hacer un paréntesis. Mucha gente me dice, oye, Jorge, ¿hay trabajo en tu lugar? ¿No habrá tranche para un biólogo, para un veterinario? Yo siempre les digo, mis amigos, desarrollen este trabajo que yo estoy haciendo en su municipio, en su comunidad. Valoren el potencial que existe en su comunidad, en su municipio, y hagan la propuesta al municipio para desarrollar la acuacultura rural. Yo lo hice así. A mí, yo tuve un profesor, un excelente profesor que siempre lo tengo en mente, Peniche Vera, que nos dijo, señores, ¿ustedes van a pedir trabajo o van a ofrecer trabajo? ¿Sí? Esa es la gran diferencia de llevar un proyecto, de decir, yo puedo hacer esto y yo sé esto. Sé hacer esto y lo puedo hacer. Eso nos ha mantenido aquí, pues ya tenemos, este proyecto se ha desarrollado durante 8 años y los últimos 3 años somos el número uno en el Estado de México. Ahora, el Estado de México produce trucha, carpa, tilapia, produce bagre, ya estamos entrando a lo que es los peces de ornato, porque también eso es un potencial enorme, los peces de ornato. El pez de ornato se produce más rápido que la carne, y es un buen negocio. Se produce rana toro. Nosotros hemos hecho trabajos de conservación del medio ecológico del ajolote, porque el ajolote también es algo muy importante que hay que estudiar y hay que trabajar. Sí, el ajolote, para los que no lo conozcan, es un organismo que se regenera, y en otros países, sobre todo europeos, está siendo muy estudiado porque regenera su cuerpo. Puede perder la mitad de su cabeza con todo el cerebro y en cuestión de meses se recupera y sin problema, ¿eh? Bueno, y eso es lo que están tratando de estudiar para poderlo aplicar al humano. Pasamos a la otra, doctora. Si voy muy rápido o me desvío, alcen la mano y con todo gusto, ¿eh? Las granjas de baja escala de trucha, tilapia y carpa. Se lo mencionaba hace ratito. La producción no pasa de las 30 toneladas anuales. Y su consumo y distribución, por lo general, se realiza a pie de granja local y con valor agregado. Estos son ejemplos de diferentes granjas de Agostitlán, Michoacán, de Veracruz, Jico Viejo, Veracruz, Perote, algunas del Estado de México, Amanalco. Lugares que me ha tocado estar ahí y conocerlos, aprender de ellos, porque sinceramente uno cuando está
La mejor forma de aprender acuacultura, aparte de la teoría y la escuela, es estar en campo, ver cómo hacen las cosas, ¿sí? Hay muchas cosas de estos estanques que son de trucha. Por ejemplo, estos estanques alcanzan temperaturas arriba de los 18 grados, ¿sí? La trucha, su máximo desarrollo está en 18 grados de temperatura. Posteriormente a eso ya tenemos que empezar a hacer ciertas cosas para no tener problemas, pero desarrolla, su máximo desarrollo está a 18 grados. Y esto es una chulada, ¿sí? Una chulada de desarrollo de la trucha. ¿Me pasa la siguiente, doctora? Ahora, lo que es el extensionismo, la acuacultura, aprovechando, el extensionismo es sembrar peces, por lo general, sin un control, sin manejar ningún parámetro, por decirlo así. Pero también podemos hacer una acuacultura rural un poquito más controlada, donde tengamos un mayor control de lo que sembramos, fertilización, parámetros físico-químicos, todo ese tipo de cosas para tener una mayor producción. Estos son bordos de jiquipico, ¿sí? Son bordos grandes y son bordos pequeños de 1,000 metros cuadrados, donde tenemos un mejor control y tenemos una mejor producción. La gente aquí ya está aprendiendo que esto es un buen negocio para vivir. Un negocio de estos, un estanque de 1,000 metros cuadrados, nos puede producir alrededor de unos 600 kilos de buena calidad. Y si a este producto le damos un valor agregado, tenemos un negocio redondo porque lo vendemos preparado, la gente le gusta el campo, le gusta ir a comer al pie del borde y todo eso, y ganamos mejor, ¿no? Ahora, sinceramente, la acuacultura rural, la gente no se preocupa por venderles su producto a otras tiendas. Sabe perfectamente que su producto se vende de muy buen, a un muy buen precio, a pie de granja, y la gente va hasta allá. Por eso difícilmente el productor quiere vender a centros comerciales, ¿sí? Eso es muy difícil. Miren, por ejemplo, estos son lugares este se llama La Pastora, es una comunidad de La Pastora en Jiquipilco. Esto es un bordo que se llama El Kinder, en la manzana sexta, quinta. Esto es Santa Lucía. Es un bordo muy bonito y que nos da unas producciones tremendas. En todos estos bordos tenemos carpa y tilapia, nilótica. En este bordo que está aquí, aquí tenemos un policultivo. Tenemos carpas, tenemos tilapia y tenemos trucha, porque la trucha se puede cultivar en bordos, y los bordos, tomen en cuenta que no le entra el agua, más que se recupera la que se pierde por las lluvias o se llena por las aguas de lluvia. Pero se pueden hacer policultivos con estas tres especies, carpa, tilapia y trucha. ¿Vamos bien, doctora, con tiempo? Ahora, estas especies que se pueden, son las especies que se pueden cultivar en la acuacultura rural. Principalmente en los bordos se puede cultivar carpa. Esta es esta carpa común. Esto es la carpa herbívora, rana toro, langostinos. Hicimos en el 2017 hicimos un proyecto con los de Morelos y nos donaron langostino. Lo sembramos en la presa Vicente Guerrero, es una de las presas más profundas. Y no se dio la totalidad de la producción. O sea, no se produjeron, pero sí hubo producción. Muy escasa, nos faltaron detalles por analizar, pero aprendimos que sí se puede. Una anécdota curiosa fue que llegó a la oficina una señora y muy enojada y nos decía, ¿qué sembraron ahí? Dice, porque sale una cosa con patas muy grande. Espantada la señora, ¿no? Porque salió el langostino, no lo conocía. Sembramos también tilapias. Hay algunos lugares donde estamos empezando a sembrar peces de ornato. Y la trucha, que es, estamos enseñándole a la gente que podemos hacer policultivos. Y tenemos carpas, tilapias y truchas juntas en el mismo bordo, ¿eh? Y créanme que se puede hacer. Tengo videos donde estamos cosechando y estamos sacando juntas carpas y tilapias y truchas. Páseme la otra, doctora. Para realizar todo este trabajo, necesitamos procedimientos a seguir. Necesitamos tener mucha coordinación
con las instituciones. Les repito, las instituciones tienen apoyo con materiales, tienen apoyo con donación de crías, tienen apoyo con asistencia técnica, con laboratorios, tienen mucho apoyo, pero las instituciones, con todo respeto, no mueven un dedo si no ven algo organizado. No es lo mismo decir, llegar, ir solo Jorge Romero y decir, tenemos todo este banco de datos que necesitamos apoyo en esto, esto, esto y esto. De esa forma estamos tomados en cuenta, ¿sí? Trabajar en coordinación con las dependencias, realizar un banco de datos. ¿Qué es un banco de datos? Sacar cuántos cuerpos, el potencial que tenemos en nuestro municipio, cuántos cuerpos de agua existen, de qué dimensiones, qué podemos sembrar ahí, saber cuántas granjas existen, qué necesidades tienen. Todo eso, organizarlo y ponerlo en un banco de datos. Nos acercamos, trabajamos en coordinación, les repito, con los comités de sanidad que nos permiten hacer análisis bacteriológicos, virales. Hay unos trabajos que ellos hacen con ecosondas para determinar la cantidad de pescado que existe en los bordos. Todo eso realizamos con ellos. Tiene un costo, pero de la misma forma, si nosotros entregamos un trabajo y les agilizamos el trabajo a ellos, porque ellos tienen que demostrar que están trabajando. Y si un municipio les dice, tenemos todo esto para que tú hagas tu trabajo, nosotros hacemos nuestro trabajo y ellos entregan resultados y todos ganan. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Trabajar en equipo. Pasamos a la otra, doctora. Espero que me vayan entendiendo todos. A veces uno se apasiona mucho porque realmente esto es lo que a mí me apasiona. Yo les voy a platicar sinceramente, cuando yo quise entrar a acuacultura, busqué entrar a ecología marina. Pero la ecología marina se estudiaba muy lejos, en Baja California, en Sonora, y los recursos económicos no alcanzaban, ¿no? Y pues me desanimé. Casi yo dije, sí, ya no voy a estudiar. Y cuando me paré en el Metro Insurgentes, ahí en la Ciudad de México, algo me llamó la atención y estaban haciendo una presentación de la carrera de acuacultura del CONALEP Zarco. Y yo dije, ah, caray, de aquí soy. Y desde ese momento me dediqué a estudiar y dedicarme a la acuacultura. Los estudios y muestreos de los parámetros físico-químicos del agua son muy importantes. Todos estos estudios, acompañados del personal del Comité de Sanidad, miren, todos estos equipos son caros. Pedirle a un productor, a un dueño de un bordo, a una asociación que compre esos equipos es caro. Pero si nos acercamos al comité, el comité nos manda a su personal que tiene que justificar trabajo. Nosotros realizamos nuestro trabajo y entregamos resultados. Ellos han hecho estudios bacteriológicos, virales, les digo los de ecosondas, y créanme que cuando algo nuevo sale, le hablan a mí o a mi jefe. Y me dice mi jefe, oye, Jorge, ¿en qué bordo hacemos este trabajo? Ah, pues en tal bordo, ¿sí? Por ejemplo, en Jiquipilco, cuando se hizo el primer banco de datos, teníamos 64 bordos, de los cuales 33 eran ejidales y comunales, y los otros eran particulares. Hemos tenido tanta respuesta por la gente, la intención de crecer, que en estos momentos, hoy en Jiquipilco hay un banco de datos de 300 bordos. Solo 33 son comunales y ejidales, los otros son particulares. Y los particulares han construido su bordo con sus recursos, a veces con apoyo de gobiernos municipales. Pero eso ha crecido. Imagínense, de 64 bordos a 300 que tenemos hoy. Y les repito, el potencial no tenemos ríos, no tenemos grandes manantiales, ¿sí? Es agua de lluvia, haciendo buenos estanques, con drenajes, con todo para que nos permita crecer. Y esto ha permitido que las instituciones como el Comité de Sanidad voltee a vernos y nos diga, señores, vamos a hacer esto, y nos tomen en cuenta. Pasamos a la siguiente, doctora. Ahorita recordé que la otra vez platicando en el Face, alguien mencionó sobre la fertilización de los cuerpos de agua. A nosotros, la fertilización de los cuerpos de agua para producir pescado nos permite un desarrollo muy, muy bueno.
Por ejemplo, en los bordos donde trabajamos la tilapia, mucha gente va a decir, bueno, pues no es un gran negocio, pero es extensionismo, es para la, primero para que las personas consuman alimento fresco y de buena calidad. Y segundo, le sacamos provecho a los cuerpos de agua que normalmente son utilizados como abrevadero de animales y riego de parcelas. Ya tenemos el agua, producimos pescados en monocultivo o en policultivo. Y la fertilización nos permite no gastar en alimento balanceado. Para todos los productores, principalmente de trucha, el insumo más caro es el alimento. Y hay que buscar formas, que las hay, que nos permitan bajar ese costo de producción, ¿sí? Ahora, nosotros no agregamos alimento. Nuestras tilapias, por ejemplo, las engordamos a 350 gramos mínimo en 10 meses, ¿sí? No competimos con la producción intensiva, definitivamente no competimos, pero es una producción que por volumen de superficie inundada nos da mucha producción, ¿sí? Un bordo de 1000 metros cuadrados nos produce alrededor de 600 kilos y son de muy buena calidad. Y lo repito, se consume ahí, a pie de granja, en los mercados y todo, ¿no? Y es un buen resultado esto de la fertilización. Porque aprovechamos, miren, en las zonas rurales hay desperdicio del ganado, por decirlo así. Si eso lo trabajamos, es un buen abono. Y hay desperdicio de las zonas agrícolas, que si lo agregamos al bordo, también nos permite alimentación directa y fertilización, ¿sí? Y le vamos dando todo ese juego a las condiciones. Pasamos al siguiente, doctor. La siembra de peces la realizamos de los centros acuícolas de Acaque, de Calimaya, de La Paz, de donde surten todas las crías, ¿no? Todos son gestionadas. Aquí, por ejemplo, este bordito, no sé, es nada más una parte, pero esta es una siembra de tilapia. Estas son siembras de carpa. Esta, si no mal recuerdo, fue una siembra de trucha, ¿no? Tenemos de todo, hacemos de todo. Y como les dije, desde el 2018 ocupamos el primer lugar en el estatal de siembra de carpa. De trucha no tenemos muchas, pero la gente le gusta, ¿no? Todo esto. Y por mi cuenta, lo principal que hago es asesorar cultivos de trucha, pero ya fuera del municipio. Estamos dando la vuelta por toda la República. Pasamos al otro, doctor. Aquí no se alcanza a ver, pero aquí tenemos una cosecha de carpas y tilapias. Aquí no podemos acercar, pero aquí están las tilapias junto con las carpas, y como ven, son animales de muy buen tamaño. Aquí son cosechas. ¿Qué hacemos nosotros? Programamos las cosechas. Este año no pudimos programar muchas por el problema de la pandemia, porque son cosas colectivas. Aunque son al aire libre, hay que tener mucho cuidado con la población, ¿no? Sobre todo porque podemos ser portadores y generar conflictos de salud en la comunidad, ¿no? Pero algo que hemos visto que nos llena de orgullo es que en los bordos comunales y ejidales, por lo menos hay unas 10, 15 gentes, porque son bordos muy grandes, que están pescando para comer todos los días y para vender, ¿sí? Eso es muy importante. Les repito, la acuacultura rural se consume y es la que vemos en los mercados sobre ruedas, en los mercados de los jueves, de los domingos. Todo ese producto se consume ahí. Pasamos al siguiente, doctor. Lo que les mencionaba, miren, aquí hay un ejemplo. Este es un bordo de 1000 metros cuadrados, es un poquito más de 1000 metros cuadrados, de un señor Juan Colín, en un lugar que se llama Ejido de Mañí. Y tenemos trucha y tenemos tilapia, juntos en este bordo. Y se produce de muy buena calidad, ¿sí? Si se fijan, la tilapia a lo mejor no es muy grande, pero es un animal. La trucha es un animal grande. Este aquí lo tengo. Aquí están, ¿sí? Esto se llama policultivo y se pueden hacer en extensiones para aprovechar el máximo la columna de agua. Y ocupamos, se debe de ocupar en base al tipo de alimentación, ¿no? La trucha es un animal carnívoro que vive en la superficie y ocupa la primer,
columna. La carpa es de detritófaga, se alimenta del fondo y ocupa el fondo, y la tilapia ocupa la capa media. Y de esa forma mantenemos densidades que nos permiten tener una muy buena producción, ¿no? Esto es, o sea, y no también no todos los bordos se puede hacer este tipo de policultivo, no en todos. Hay que, en base a los estudios con el Comité de Sanidad, podemos saber cuál es el que nos permita desarrollar un policultivo. Hay cuerpos de agua que solo permitirán desarrollar monocultivos, y hay que escogerlos y determinarlos bien, porque si no nos metemos en problemas serios. Le pasamos a la próxima, doctor. Miren, esto es para mí lo más importante que debe desarrollar la acuacultura rural, y la acuacultura rural es el fin principal. Producimos pesca deportiva, producimos alimento, producimos un desarrollo económico, esparcimiento y diversión, turismo. Esto se realiza en los bordos, en los cuerpos de agua, y es un gran negocio. Déjeme decirle, a lo mejor muchos de los que nos están escuchando, que son trucheros, ya saben ese comentario, ya lo han visto a lo mejor en alguna granja. Yo una vez, la primera vez que lo vi, creo que fue en Michoacán, si no mal recuerdo, esos señores tenían una granja no muy grande, producen como 10 toneladas anuales, y dejaban entrar a la gente a su granja de truchas, y yo nunca las veces que los visitaba, nunca les oía quejarse del alimento, cuando la mayoría de los trucheros se quejan de que el alimento es lo más caro. Pero me llamaba la atención, ¿no? Y por una u otra cosa, no les preguntaba. Y en esa ocasión que llegué, porque les dábamos asesoría, vi que la señora estaba haciendo bolsitas de 100 gramos de alimento, y las estaba con una segueta y una vela, los estaba sellando y los ponía en unas cajitas. Yo le dije, oiga, señorito, ¿y eso para qué es? Ah, dice, ahorita que labramos la granja al público, le vamos a vender las bolsitas a 10 pesos. Entonces dije, ah, churrión, a 10 pesos, cuando en ese tiempo costaba el kilo como 20 pesos el kilo. Digo, perdón, sí, como 20 pesos el kilo de alimento. Y entonces, si ellos llenaban sus bolsitas y los vendían a 10 pesos, pues imagínense cuánto vendían, a qué precio vendían ellos el kilo de alimento. Ahora, esas bolsitas se las vendían a los niños, porque entendieron que el niño llegaba y le aventaba el pan, le aventaba el dulce, y para evitarse problemas, porque las truchas se mueren con eso, decidieron hacer bolsitas. Y créanme que eso es una administración muy buena, una planeación muy buena, porque el alimento, que era muy caro, le pusieron un valor agregado para su propio beneficio, ¿no? Y me tocó ver los niños, papá, papá, dame 10 pesos, ¿qué va a hacer? Comprar una bolsita para darle comer a las truchas. Y a las truchas que están en engorda las dejan entrar para que les den el alimento, ¿no? Y eso es algo, por eso la gente, le digo, aprendan, vayan, para aprender de todos los cultivos, hay que estar en la granja, hay que estar trabajando ahí, hay que verlos, cómo ellos resuelven el problema. La teoría y la práctica en las escuelas, la teoría es muy buena en las escuelas, pero no hay que olvidar que hay que acercarse a las granjas, hay que aprender de ellas, porque muchas veces lo que la teoría nos dice no se aplica en la práctica. Hay cosas que son diferentes, y es donde tenemos que también tener esa experiencia. Esto es muy importante, el desarrollo de este tipo de bordos. Ahora, no nada más es el bordo. En las granjas de trucha, esto se puede hacer con valor agregado. Aquí, esto es una, si no me equivoco, es una trucha. Y esto es lo que le da el boom a los productores de trucha. Vender su producto a pie de granja y con valor agregado. ¿Le pasamos a la siguiente, doctora? Este año, perdón, sí, fue este año. El pasado año, por alguna razón X, no pudimos hacer el primer torneo de pesca de carpa en el municipio de Jiquilpilco. No pudimos. Todo se nos complicó. Este 2020, me dice mi jefe, Jorge, tenemos 2 meses para hacer el torneo de pesca. ¿Se podrá hacer? Le dije, ¿tengo 2 meses nada más? Sí, 2 meses tenemos. Me dijo, yo te ayudo, pues vamos a darle.
No le voy a mentir, tuvimos muchos peros, mucha gente en contra, pero ¿qué cree? Hicimos el primer torneo de pesca de carpa en la zona. Los carperos nos decían, las asociaciones, los presidentes, fueron a ver el bordo donde íbamos a trabajar, que se llama la Presa Verde, la pueden buscar en el Google Map, Presa Verde, y es una presa color esmeralda, preciosa, pero físicamente verla, estar ahí a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, y ver cómo está llena de neblina y todo, a los pescadores les fascinó, a los presidentes de las asociaciones de pescadores, y dijeron, va, entramos al torneo. Esperábamos 40 gentes, llegaron solo 34. Pero con esos 34 alcanzó para el premio. El premio fue de 15 mil pesos repartido entre los primeros 5 lugares. Fue todo un éxito. ¿Por qué fue todo un éxito? Porque a los días del torneo, de haber pasado el torneo, la señora que vendía tortillas hechas a mano, de masita morada, de masa normal, me dijo, oiga señor, ¿cuándo hacen otra vez otro torneo? Dice, porque mis tortillas normalmente las acabo a las 6 de la tarde y a las 12 del día ya tenía tortillas, dice. Entonces dice, ¿cuándo hacen otro torneo? Eso es la gran importancia de la acuacultura rural. Generar un desarrollo económico a la comunidad, para que la comunidad sepa que esto no es el beneficio de unos cuantos, es el beneficio de todos, y lo tomen como su proyecto y crezcamos así. Yo eso trato de transmitir siempre que platico. Me ha tocado muchas veces dar pláticas a estudiantes de las facultades, de la UAM Xochimilco, de la UVM, de muchas, y eso es lo principal que les digo. Necesitamos desarrollar en donde nos miren la acuacultura casi en cualquier parte de la República, casi en cualquier parte, y no estoy hablando de nada más trucha, en cualquier parte y casi podemos desarrollar cualquier cosa. El cambio climático, le repito, lejos de perjudicarnos, nos está favoreciendo, porque nos está permitiendo desarrollar cosas que no podíamos desarrollar antes. Les repito, si a mí me hubieran dicho hace 20 años que ibas a sembrar tilapia a 2.650 metros de altura, les volví a repetir que estaban locos, pero a mí me tocó hacerlo, y me tocó hacerlo porque yo tenía que entregar una opción diferente a lo que se estaba haciendo. Y me di a la tarea de buscar en el internet, buscar, hasta que encontré ese proyecto, y me asombró que tenía 12, 16 años de haberse hecho. ¿Se acuerdan que les dije que los estudios científicos generalmente no llegan a las granjas, no llega esa información técnica, porque se queda ahí en las universidades? No llega realmente al productor que necesita ese desarrollo. Y todos somos culpables de eso porque no nos documentamos, ¿sí? Desde el distribuidor de alimento que no le interesa que el productor adquiera el alimento más actualizado. Les repito, muchos trucheros siguen utilizando pellets que se hunden, cuando ya tenemos diferentes investigaciones para mejorar el factor de conversión, ¿sí? Pero no se lo acercan. Y eso no es culpa del productor. El productor llega con el distribuidor y si no más hay eso, pues es el único que compra, ¿no? Pero es algo que tenemos que contemplar. Todo aquel que se dedique a la asesoría técnica de campo tiene que contemplar eso. Y las instituciones tienen que acercarse más a los productores, caminar entre las granjas, mojarse entre los estanques. No digo que no lo hagan, que sean todos así, no. Hay muy pocos que lo hacen. Y la gran mayoría no se acerca, ¿sí? Y eso es muy importante, porque eso es una debilidad y una gran oportunidad para todo aquel que quiera entrarle a la acuacultura. Les repito, todo aquel estudiante que quiera trabajar en la acuacultura, empieza a pensar que en su comunidad, ¿qué hay? ¿Qué se puede desarrollar? ¿Cómo hago mi banco de datos? ¿Cómo me acerco al ayuntamiento, a la institución y decirle, mire, se puede hacer esto, esto y esto? Y generamos nuestro empleo, ¿sí? Porque, les repito, por ejemplo, aquí el Estado de México, el área de acuacultura tiene como 10, 12 técnicos. Para 125 municipios no les alcanza, ¿sí? Visitan uno cada 3 meses, una granja cada 3 meses, es imposible. Para cuando vuelvan a visitarlo cada 3 meses, pues ya se le murieron los peces, ya no tiene nada. Una granja de truchas debe tener un asesor
mínimo, 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 que lo visite 3 veces al día, digo 3 veces a la semana, ¿no? O una vez a la semana, pero su semanal, por el contrario, no crecemos, ¿sí? Y no digo que el productor no sepa, el productor, la acuacultura rural se ha desarrollado en base a la tenacidad y, por así decirlo, a la aferradez del productor de querer crecer, porque no ha tenido asesoría técnica. Y no es que no crean en las instituciones, es que no tienen el personal suficiente. ¿Sí? Creo que fue la última, ¿verdad? Bueno, aquí tienen a su servidor. Para todos aquellos que nos están oyendo en Veracruz, tenemos muy buenos amigos allá. Y esta fue una plática precisamente sobre cómo vender la trucha con valor agregado, dentro de llevarla viva y venderla en una especie de pecera donde las tenemos vivas, ¿no? Pues esto es mi presentación, doctora. Espero que les haya algunas dudas, se las hayamos aclarado. Y pues si hay alguna pregunta que en la cual podamos contestar con todo gusto o aportar algo de la experiencia, con todo gusto. Muchísimas gracias, Jorge, por tu aportación. Mucha información que estoy segura que va a servir para muchos acuaseguidores aquí. Muchas gracias. Y antes que todos empiecen aquí con sus preguntas, mira ahora. Uy, un montón de cosas aquí. Pues van escribiendo sus preguntas, acuaseguidores, en cuanto aquí yo hago una preguntita a Jorge. Pues nos dio un panorama bastante interesante de acuacultura rural, ¿no?, de México. Pero realmente quisiera saber su opinión, ¿cuál sería el cuello de botella, el principal problema de la acuacultura rural en México hoy, sea para tilapia, trucha o carpa? ¿Qué le duele? Le duele que no tiene una asistencia técnica constante, porque el productor la pide, pero no la tiene. Le repito, en el Estado de México hay 125 municipios, hay como 11 técnicos, y para que los visiten una vez cada 3 meses, pues es muy difícil, ¿sí? El productor resuelve sus problemas, como le dice el vecino, como le dice el amigo, y muchas veces esos amigos a veces, pues, dañan las cosas, ¿no? Me tocó una vez fui a Jico, Veracruz, a dejar unas crías de trucha. Y nosotros regresábamos cada mes a entregar las crías y al siguiente pedido. Y me dice el productor que le habíamos entregado las truchas, dice, le digo, ¿cómo están sus truchas? Bien, bien, dice, me las curó mi compadre. ¿Se las curó su compadre? Sí, le digo, si no venían enfermas. No, mi compadre me dijo que sí venían enfermas. Ah, caray, ¿y con qué las curó? Mire, les echó sote, les echó pab y les echó cloro. Ah, le digo, ¿y de 10,000 crías cuántos sobrevivieron? Ah, me las curó, sobrevivieron como 1,000. Le dije, no, pues entonces es un buen, qué bueno es su compadre, ¿verdad? Entonces, a veces suceden todas estas cosas por no tener una asistencia técnica, ¿sí? El apoyo de gobierno es muy importante, pero yo creo que el productor valora más la asistencia técnica que todo lo demás, porque es terrible ver a un productor que con tanto cariño y esfuerzo hace su trabajo, y tú llegas y ves que ese día todas sus truchas están flotando. Me ha tocado ver llorar y te apachurra el corazón porque dices, llegué tarde, ¿no? Y lo he visto muchas, muchas veces, muchas, muchas veces. Yo creo que es lo principal, la falta de asistencia técnica. Porque si tienes asistencia técnica, te dice qué alimento utilizar. Si tienes asistencia técnica, te dice cómo construir el estanque. Te dice cómo alimentar, cómo hacerle, cómo esto, lo otro. Hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, otra anécdota. Yo trabajando en Huachochil, con Miguel Ceballos, un buen amigo de allá de Huachochil. Un día estaba en su granja y vi que puso foquitos. Una vez que el sol empezó a bajar, puso foquitos de 12 voltios de los carros, y sobre su estanque de corriente rápido puso una línea y puso a 50 centímetros del agua, puso el foco y otro foco y otro foco. Puso como 3 focos que le daban un espejo de agua y iluminaba todo el estanque. Y lo conectaba a una batería y lo dejaba toda la noche. Se generaba una nube de moscos
y esos moscos alimentaban a la trucha. Y no solo la alimentaban, sino la salmonaban de forma natural, que el salmonado de forma natural tiene un sabor especial. Para todos aquellos que han probado trucha salmonada con alimento natural, sabrán a lo que me refiero. ¿Pero qué creen? Cuando sacamos el factor de conversión, todos los alimentos en trucha te dan 1 a 5, y nos llegaba 1 a 1. Y todos nos decían, oye, pero esto está mal, tu cálculo está mal. Es que ellos no sabían que durante la noche las truchas todavía comen. Hay un estudio que dice que de 24 horas que dura el día y la noche, las truchas pueden comer 20 horas al día. Bueno, 20 horas de 24. ¿Sí? O sea que podemos hacer eso con cuidado y todo, pero se puede hacer. Perdón, ¿eh? Yo sí, si no me calla, yo me sigo hablando. No, está excelente que siga hablando. Mucha información poderosa aquí para todos los acuaseguidores. Mira, hay unas preguntitas aquí que yo voy a abrir para nuestros acuaseguidores. Te mando saludos aquí de varias partes, hasta de Brasil, mira. Saludos de Brasil, Florinda, una amiga brasileña, te manda saludos a mí y a ti. Muy bien. Mira, hay unas preguntitas técnicas justamente sobre la trucha. Pregunta Raúl. Buenas noches, primero que nada, me gustaría tener más información sobre la trucha, como la densidad de siembra, en dónde puedo conseguir su alimento, costo del alimento. Pues miren, tú puedes hacer tan bueno o tan malo un alimento en base a tu plan de trabajo. A lo mejor se puede. ¿Sí me escucha bien, doctora? Sí, le escucho bien. Ok. Hay muchos tipos de alimento para truchas. Desde los pellets que se hunden hasta el flotante y extruidos. Hay muchos. Pero aquí lo principal, y yo siempre lo he dicho, es tener un plan de manejo. Ese plan de manejo te incluye qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, si se presenta este problema, qué vas a hacer, cómo lo resuelves. ¿Sí? En relación al alimento, cuál es el alimento que vas a comprar, cómo lo vas a manejar, qué frecuencia vas a dar, qué tipo de cantidad, a qué. La hora es muy importante. Y miren, dar el alimento es la parte más importante para la trucha. Yo cuando voy a ver una granja de truchas, por alguna cosa, me acerco y le pido a la persona que me indique quién es la que da de comer en la granja. Por lo general son todos, pero a veces hay una persona. Entonces yo me acerco con él y empiezo a platicar. Él me dice si comieron, si dejaron de comer, cuántas se murieron. Él me da toda la información porque él es el que les da de comer a las truchas. Y él es el principal actor de una granja. Porque él sabe cuántas se murieron en este estanque, si comieron toda su ración, si ha habido problemas, si hay algunas cosas. Y eso es lo más importante. Yo sugiero que cuando en una granja de truchas haya una persona exclusiva para dar de comer, ¿sí? Y dar de comer es algo, una forma muy especial. Yo siempre les pregunto, ¿avientas el alimento al estanque o les das de comer a tus truchas? Porque si tú llegas y me dices que a 6 estanques le das en menos de 10 minutos, yo te digo que estás aventando el alimento, pero no les estás dando de comer. ¿Sí? Los estanques de trucha, dependiendo de qué tipo de estanque sea, se mueven conforme el flujo del agua. Entonces hay que repartir con calma el alimento a lo largo del estanque, porque son territoriales. Lucha por el alimento y primero va a comer la más fuerte, después la que sigue, y si no lo damos el alimento con cuidado, vamos a tener tallas, lo que yo le llamo de chile y de dulce, ¿sí? Disparejas. La técnica de alimentación es con calma, lo que se puedan comer durante 5 minutos, con calmita, distribuyéndolo a todo lo largo del estanque, ¿sí? He visto muchos videos donde con charolas estar aventando, con tinitas estar aventando el alimento, y uno tras otro, eso no es funcional, el alimento es arrastrado, o se hunde, ¿sí? Hay que hacerlo con más calma porque eso beneficia la producción que tengamos. La densidad va de acuerdo al estanque, al flujo de agua que tengamos y a la producción que queramos tener, ¿sí? A lo mejor no te queda,
no me entiendas muy bien, no sé si tengas práctica en cultivo de trucha, pero para construir un estanque tenemos que tomar en cuenta cuánta agua tenemos, qué especie vamos a cultivar. Si es trucha, primero el flujo que tenemos de agua para determinar si lo hacemos de concreto, si es de tierra o es circular, ¿sí? Y de ahí nos vamos. Son, dice, todo eso será en base al flujo que tengamos para manejar densidades y la producción que quieras tener. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muy bien, gracias a ti. ¿Y la densidad que usas normalmente cuánto es, Bueno, Jorge? mire, en un Bueno, estanque de mire. corriente rápida, que es un estanque de 2 metros de ancho por 20 de largo, con 1 metro de profundidad, con 25 litros por segundo, tenemos hasta 10.000 animales de engorda en un estanque de esos. No se lo doy, no se lo digo porque sea de la, lo tome de un libro, no, se lo digo porque yo lo he practicado. Un estanque de 2 metros de ancho por 20 metros de largo, por 1 metro de profundidad, nos da 40 metros cúbicos. Con un flujo de 22, 25 litros por segundo, nos permite engordar 10.000 animales a 350 gramos. Eso es mi trabajo de forma de personal, experiencia personal. Entonces, Excelente, imagínense. bastante, se produce bien. ¿Sí? Pero es en base a a los litros por Es en segundo. base a a los litros por segundo. Exacto, por Sí, es el por la flujo de agua oxigenación y que todo eso. tienes. Sí, es por la oxigenación y todo eso. Así es. Aquí Durante, Gracias. bueno, mucha gente te manda saludos. Central Acuícola Gracias. Temazcán, que más te manda saludos Ah, sí, aquí. también. Consuelo La Mejía bióloga, Ávila, también, de felicidades a Jorge, Morelos. grandioso La profesionista. bióloga, ella tiene De muy buenos Morelos. trabajos, ¿eh? Muy buenos trabajos. Y Ella tiene aquí. muy buenos trabajos, ¿eh? Muy buenos trabajos. Ah, saludos, Consuelo. Edilberto de Oaxaca también te manda saludos. Y otra aquí, no sé si pregunta o comentario. ¿Se producen 6 toneladas por hectárea? Creo que estaba contestando la pregunta de la persona anterior. 600 kilos en 1000 metros, densidad. Como dos organismos por metro sin alimento balanceado. Si es así, son excelentes resultados como programa de extensionismo rural. Creo que lo Sí, está eso es algo. afirmando. Sí, eso es Todo algo. dependerá. Miren, un profesor, yo dentro de mi carrera de acuacultura he tenido grandes profesores y he tenido profesores de campo, gente productora, que con todo respeto nunca estudió, pero se hizo de campo y me enseñó mucho, a veces más que los maestros. Y uno de ellos fue don Pascual, un piscicultor de muchos años. Y me dijo, Jorgito, la acuacultura es con mucho cariño. Si tú le tienes cariño a lo que haces, las cosas se van a dar. Se van a dar, ¿sí? Si tú vas a dar de comer, tienes que hacerlo con cariño. Si tú vas a manejar un animal, generalmente las truchas se caen del estanque porque son muy, muy activas. Se te caen al suelo. No las patees, me decía. Agárrala con cariño y regrésala con cuidado. No la avientes. Regrésala con cuidado al agua. Porque. De veras, ¿eh? Yo he visto muchos piscicultores, aunque sea su granja, pero se cae una trucha y le dan una patada para que se caiga. Yo siempre les he dicho, oye, imagínate que viene un gigante de 10 metros y con una patada te mete a la casa, te va a romper las costillas, te va a dañar el hígado, el riñón, algo, ¿no? Y don Pascual me decía, con cariño, Jorge, todo con cariño. Y realmente eso es importante. Si Sí, con cariño haces las con cosas, cariño todo hacer. resulta. Jorge, se me hizo muy, muy gracioso porque yo con mis clases para como didáctica, yo inventé un productor ficticio que mis alumnos tienen que resolver el problema de él y se llama Don Pascual. Cuando dices Don Pascual, aquí mis alumnos que me están escuchando se van a morir de risa porque es nuestro personaje. Entonces, siempre en los exámenes o los ejemplos que doy en la enseñanza que hago como didáctica, yo creé ese personaje. Y es Don Pascual, un señor que siempre tiene problemas, pobre Don Pascual. Tenía ahí sus 50 años y nosotros que hacemos es resolver su vida. Cuando les enseño todas las técnicas, les enseño a Pero resolver la déjeme vida de Don decirle que Pascual. mi primera Qué experiencia con don chistoso. Pascual, yo cometí el error de empujar la trucha mal y me acomodó un manazo en la cabeza como estudiante que dije, ay, churrión, dice, así no se tratan a los animales, aunque es un animal que no piensa como nosotros,
Dice, si está aquí es por algo. Dice, y permíteme, dice, si quieres ser un buen productor, un buen asesor, no vuelvas a hacer esto. Y créeme que se me quedó, me dolió, esas palabras me dolieron más que el manazo que me dio en la cabeza. Más que correcto, don Pascual. Aquí, mira, Consuelo nos pregunta, ¿cuántos gramos por día de alimento vivo requiere una tilapia que crece en bordería? Híjole, hay cosas que te mentiría si te digo que requiere tanto. La fertilización, lo que nosotros hacemos con la fertilización es mantenerlos con el disco de Secchi, mantener esa transparencia adecuada que nos permite decir que estamos, ¿sí?, entre los 30 a 40 centímetros. Porque, sinceramente, ahí sí me agarran en curva. Yo no tengo la medida de cuánto alimento búho requiere una tilapia para alimentarse diariamente. Pero sí te puedo decir que dependiendo de las densidades vas a tener tu producción. Mira, las más grandes las tuvimos en un año de medio kilo. ¿Sí? Y por ejemplo, las truchas crecieron 350 gramos, las teníamos en unos 8 meses, 7 meses, porque la fertilización te genera una serie, es una escalera. Sí, va produciendo, generando más insectos de mayor cantidad de tamaño. Generando más insectos de mayor. Hay lombrices, hay acociles, hay una serie de insectos. Y eso permite el desarrollo, la fertilización permite el desarrollo de otros insectos y pues se generan. Pero ahí sí, Consuelito, no te puedo contar. Me agarras en codo. Aquí tenemos otra preguntita. ¿Qué marca de alimento recomienda? ¿Y cuál es su precio? Imagino que para trucha. Mira, yo te recomiendo que primero, dependiendo de la zona donde estés, te acerques a tu distribuidor, a la persona que distribuye alimento. Le digas que qué alimentos maneja. ¿Sí? Y en base a eso, veas, trabajes con los que, si no tienes práctica, si no has trabajado con ninguno, trabajes con todos ellos. Que les preguntes cuál es el que su tabla de manejo, qué frecuencias, qué cantidades, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Que tomes unas 2-3 muestras sobre el alimento, 2-3 lotes para que puedas tener algo de referencia y empezar a hacer estadística, porque las tablas de manejo de todos los alimentos balanceados te dice una cosa, pero tu estadística personal de tu granja te va a permitir tener un mejor resultado y que tú mejores año tras año, porque eso es lo que se tiene que hacer. Ya tuve este resultado, ahora, ¿cómo lo mejoro para que el próximo año o el próximo lote lo saque de mejor calidad? Ahora, personalmente, no te voy a hacer comercial, pero tengo en la mente siempre tengo uno, no se puede decir con marca, ¿verdad? Puede, aquí puedes todo. Ah, bueno. Entonces, yo te sugiero el Pedregal. Yo hice muchos trabajos con trucha, con alimento del Pedregal. Claro está, con los flujos que te digo de 25 litros por segundo de entrada a un estanque, condiciones muy especiales. Y nosotros controlábamos los monitoreos semanalmente de las truchas que íbamos en. La granja producía, tenía. A mí me decía el jefe, vamos a entregar tantos kilos la próxima semana. Entonces yo tenía que programar un estanque para esa semana saliera. Entonces yo hacía mis monitoreos y decía, mi estanque está en 150 gramos, en 180 gramos. Necesito que suba en un mes tantos gramos. Y nos poníamos una trucha para que engorde, le debes de dar una frecuencia de alimentación. ¿A qué me refiero? Mayor cantidad de veces. No que le agregues más alimento, no, sino si le corresponde, por decirte, 3 kilos, no dárselo en 2 raciones, sino dárselo en 3, 4, 5, 6, hasta 10 raciones. Entre más alimento se encuentra en el intestino, más asimilará el alimento y desarrollará más rápido. Y si hay la oportunidad de poder hacerlo de los foquitos, te lo sugiero que lo hagas, porque es muy importante, te ahorras alimento y bajas el costo de producción. Una trucha,
Si no me equivoco, el kilo de trucha de ahorita costando más o menos producirla, el kilo entre los 47 y 50 pesos, dependiendo de la granja. Me van a matar los Me van a trucheros, van a matar decir los que trucheros, ¿qué van a ando decir diciendo esto? que ando diciendo esto. No, tienes que decir, imagínate. Aquí, otra pregunta, Pamela, aquí Palomo. Buenas noches, muy buena plática. Tengo una duda. ¿En trucha se realiza el cultivo monosexo? ¿Y en qué casos así sea? En caso que así sea, ¿es más recomendable la producción de ciclo completo Bueno, o mira, compra de vivines? aquí hay una cosa muy importante. ¿Sí me Bueno, escucha bien, mira, doctora? Sí, te escucho muy bien. Ok. Los productores de baja escala, les repito, los que no producen más de 30 toneladas, por lo general tienen sus propios reproductores. La mayoría compra crías que no son todas hembras. Hay importaciones de huevo de importación. Va la redundancia, la rebuznancia. Y cuando se compra huevo de importación, son puras hembras las que se engordan. El huevo nacional generalmente es macho y hembra. ¿Sí? Más o menos es un 60, un 80% hembra y un 20% macho. El único problema de los machos, cuando cultivas machos y hembras juntas, es que el macho es territorial y empieza a ubicar un territorio en el estanque. Y no deja que los demás coman a gusto. Ese es el único problema. Bueno, no, son dos. El segundo es que cuando llegas cerca de la época de reproducción, los machos se vuelven negros, oscuros, y su mandíbula inferior se hace protráctil, se deforma hacia arriba. Y yo lo he visto en las mujeres. Cuando llevan la trucha a vender los trucheros que utilizan sus propios reproductores, hay machos y hembras, y la señora le dice cuando las compran vivas, ese prietito no me lo eches, se ve muy feo. Las güeritas sí, las güeritas son las hembras. Por eso se empezó a cultivar puras hembras, porque las hembras son bonitas, gorditas, parejitas, y el macho se vuelve negro, oscuro, y con la mandíbula inferior se le sale en gancho hacia arriba. Y las señoras cuando las ven en el mercado no les gusta mucho eso. ¿Contesté su pregunta o me fui? ¿Contesté su pregunta o me fui? Sí, pero no, entonces no es un tema de Se mercado. pueden cultivar. Por eso Se pueden cultivar. quieren hacer pero sí, nunca había Es escuchado una que versión lo que le trucha. platico es lo que se ve Es en el que campo. Cuando la lo que gente le saca platico. sus tinacos en su camioneta con su aireador a vender a los mercados, eso es lo que le dice la gente. Porque a mí me ha tocado hacerlo. Y la señora que va a comprar el kilo de trucha te dice, ese negrito no me lo eches, está muy feo, quién sabe qué tendrá. Ahora, generalmente esas truchas se dejan crecer más, se separan y se utilizan para la pesca deportiva. Porque un macho para la pesca deportiva es muy bueno. O sea, pelea mucho. Digo, para todo hay mercado. Pues sí, hay que buscar mercado para los dos. Aquí Alejandro Cervera. Buenas noches. Si se desea cultivar truchas en tanques, ¿cuánto tiempo lleva su construcción y de cuánto sería la inversión Bueno, aproximadamente? primero que todo, Bueno, mi primera primero que pregunta todo. cuando alguien me dice quiero que diseñen una granja de truchas, primero le pregunto si tiene agua suficiente. Les repito, cantidad y sobre todo de la cantidad de agua dependerá la forma que tenga el estanque. Si es circular, si es rectangular, ahora, si es en baterías de uno tras otro, si no más es una línea. Dependerá de todo eso, pero lo primero es el flujo. Yo antes de diseñar una granja pregunto cuánta agua tienen, porque de eso depende mucho, ¿eh? Me ha tocado ver, una vez me tocó ver una granja en Michoacán, por la zona de la mariposa monarca, unos estanques circulares, preciosos, preciosos estanques. Construyeron seis estanques, preciosos estanques construidos. Pero cuando abrieron el agua, eran estanques de 6 metros. Cuando les entraron el agua, salía un chorrito de una llave, como si fuera una llave de media pulgada. Entonces, imagínense, ¿cuánto se iban a tardar en llenarse esos estanques? Y los señores les dije, pues esto no, perdón, pero esto no sirve para trucha. No, dice, si nos dijeron que sí,
Pues no, no sirve para trucha porque es un flujo es muy poquita agua. ¿Sabe qué acabaron haciendo con los estanques? Hicieron albercas. Porque no quedaba de otra. No, ya no tenían más agua. Y de esos elefantes blancos, en toda la República hay una gran cantidad de elefantes blancos construidos, que no sirven para nada. Aquí meter biofloc ahí si hay luz. ¿Ande? Si no hay luz no se ¿Ande? puede. Un lugar que no hay agua, yo recomiendo las técnicas de acuacultura con bajo recambio, que es Sí. la que yo trabajo, ¿no? Sí. En lugares que no hay agua, poca agua o es difícil construir tanques escarvados, no da para trabajar con acuacultura tradicional, tiene que ser Sí, acuacultura y mucho tecnificada. depende de el potencial del Sí, y productor. mucho Si depende su de proyecto la... para diseñar el proyecto a corto, mediano y largo plazo. Eso es algo primordial, ¿no? El agua y ahora sí que el potencial económico del productor. Exacto. Y pregunta Ramiro Sánchez, ¿qué modelos de estanques se utilizan para las Fíjate que hoy en día truchas? hay una gran cantidad de modelos de estanques. Hay unos estanques preciosos, con diseños impresionantes. Hay unos estanques de sifón. Tengo un amigo, Michel, que hizo en Atesquelites un estanque de sifón. Es un estanque donde todo el agua de las baterías de arriba cae a un depósito. Ese depósito se sumerge durante como 3 metros y vuelve a salir por otro tubo en codo, pero sale con tanta fuerza que se permite utilizar en otros estanques posteriormente, ¿sí? Sin recuperar la oxigenación y todo eso. ¿Qué tipos de estanques son? Circulares, rectangulares, de corriente rápida, ¿sí? Por lo general, cuando diseñas un estanque, antes los estanques se diseñaban de 3 metros, de corriente rápida, de 3 metros de ancho por 30 metros de largo. Y se encontró que eso era mucho costo. Entonces se hicieron de 2 metros de ancho por 20 metros de largo con 1 metro de profundidad. Y esos dos tipos de estanques manejaban la misma densidad si teníamos suficiente agua. Pero por lo general, cuando tienes poca agua, utilizas los circulares. Si tienes menos cantidad de agua, utilizas de tierra, ¿sí? Que son estanques de 3 metros de ancho por 7 de largo. Pero todo dependerá de la cantidad de agua que tengas para el diseño. El platicar de la trucha y de todo este tipo de cosas, yo creo que es un tema muy largo, muy largo. Tendríamos que platicar o de pura alimentación, o de puras enfermedades, o de puro diseño. Por ejemplo, a mí me interesó mucho el diseño de instalaciones y la engorda, porque va junto con pegado. Si no tienes un buen diseño de instalaciones, no podrás realizar una buena engorda y viceversa, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que hay que diseñar para tener un buen cultivo. A mí me interesa mucho la trucha, pero es lo mismo para todos. Para toda la especie que queramos cultivar, hay que hacer un diseño adecuado, con miras a corto, mediano y largo plazo. Porque las granjas crecen. No las diseñamos con un fin. O sea, no digamos, esto es todo lo que se va a hacer. No. Siempre las granjas van creciendo, se van desarrollando. El proyecto va evolucionando. Hay que evolucionar con el proyecto. Porque usted lo acaba de decir, las tecnologías van cambiando. El biofloc, el bajo rendimiento del agua, una serie de cosas que se pueden hacer. ¿Sí? Y no hay que cerrarnos a eso, ¿eh? Hay que estar abiertos a toda la tecnología nueva, a todo lo que nos. Una vez fui a Madera, Chihuahua, con un buen amigo, Guillermo Cohen, y tenía un bordo sin ninguna transparencia, alimentado con un pozo profundo. Y me dijo el señor Guillermo Cohen, como de 2,20 m, me veía yo bien chiquito al lado de él, me dijo: "Señor Romero, aquí tengo truchas, ¿usted me cree?". Yo aprendí que si el productor te dice que él lo ha hecho, le tienes que creer. Porque él ya lo hizo. Y en práctica nos superan por mucho. Porque ellos ya han pasado por muchas cosas. Y le dije: "Don Guillermo, si usted me dice que aquí tiene trucha, aquí tengo". Dice: "Pues efectivamente". La turbidez de esa agua era tanta que la trucha perdió su arco iris.
cuando la metió la red para enseñármelas, eran todas plateadas, pero era trucha. Trucha arcoíris, pero sin arcoíris, sin los colores naturales. Era toda plateada, perdió su color, pero una trucha exquisita. ¿Sí? Y todo se puede hacer. Así es, Jorge, ya vamos, ¿no? Ya super pasamos, mira, 1:25. Sí. Nada van a correr más de mi casa. Aquí. Me van a correr de mi casa. Nada más comentarte aquí, mira, excelente plática, imparte cursos de manejo de trucha. Mucha gente interesada sí, en trucha, de, ¿eh? De hecho, mi principal trabajo sí, es asistencia de, técnica. De hecho, yo visito las granjas, hay mucha gente que me habla y me pide asesoría. Yo viajo a todos lados donde me lo pidan. Ahorita sí estamos un poquito limitados por esta pandemia, pero yo viajo a todos lados. Tiene su costo porque pues, vivimos de esto, pero sí, con todo gusto, ahí estamos. Así es nuestra profesión. Sí. Mucha gente, eso es muy chistoso, ¿no? En la acuacultura rural sobre todo, ¿no? Claro, debes apoyar al productor, pero también el productor debe saber que es nuestra profesión, de eso vivimos, ¿no? Yo por lo menos vivo 100% de acuicultura en la docencia y en mi granja, ¿no? Yo sí, no vivo de otra cosa que no sea acuacultura. Y doy cursos sí, también como Jorge. Y es importante, ¿no? Es un cambio de energía, ¿no? Cuando pagas por un servicio, un flujo de energía, tú das tu energía en un proyecto y recibes esa energía en forma monetaria y nos apoyamos, ¿no? Mutualmente es importante que la gente considere eso también, porque queriendo o no va a generar después frutos ese proyecto y va a tener su retorno. No, al contrario, Jorge, doctora, muchísimas usted gracias. No, muchísimas gracias. Usted por haberme invitado. En la presentación tenía sus datos, pero ahorita si quiere pone aquí en el chat privado y yo paso aquí en el Facebook para que la gente tenga su contacto, caso no quiera entrar en contacto contigo. Para, no? Pone aquí en el chat privado su correo o celular, sí, como lo que quieras compartir. Y yo pongo allá en Facebook, uh-huh, para que la gente tenga su contacto y por cualquier cosa pueda entrar en contacto contigo. Acuaseguidores, muchísimas gracias por su audiencia, por su tiempo. Aquí nos pasamos un poquito, ¿no? Normalmente es una horita, pero aquí nos pasamos porque un tema es muy importante, ¿no? Acuacultura rural. Ahí nos enfocamos al final a hablar un poquito de la trucha, que fue lo que habíamos platicado, ¿no? Y Jorge, muchas gracias más una vez más por su tiempo. Está súper tarde y está aquí con nosotros compartiendo esa información. Es, la verdad, me da mucho honor tenerlo aquí con nosotros y con toda esa información tan importante, ¿no? De acuacultura. Acuacultura, ya siempre digo, no es el futuro, es el presente. Y ahí está más cerca de lo que mucha gente piensa en muchas cosas que usamos, tiene acuacultura. Y poca gente sabe que ahí está metido algo que tiene acuacultura, pero ahí está en todos lados, ¿no? Yo lo uso siempre que tengo, mira, curtido de pescado de mi otra compañía. Yo hoy comí tilapia con mi hija. Entonces, literalmente yo respiro, transpiro, vivo todos los días acuacultura. Fíjate, contigo es déjeme contarle una anécdota antes. Estamos de ahí. Yo trabajé para la Asociación de Productores de la Tarahumara hace, por allá por el 2000. Antes del 2000. Y me llamó mucho la atención que los tarahumaras le quitaban la piel a las truchas cuando tenían ellos quemadas. Yo fui ahí vi la primera vez que se utilizó una piel de pescado para curar quemadas. Hoy en día la tilapia, por su monedero, la tilapia se utiliza para quemaduras, y quemaduras muy fuertes, y con resultados excelentes por la sustancia que tiene la piel de la trucha, de la tilapia. Sí. Pero eso es impresionante. Y la colágeno. El colágeno. Yo mucho le agradezco mucho, doctora, su invitación. Sé que de la trucha hay muchas cosas que platicar, y si un día tenemos otra vez el honor de estar aquí, por aquí estaremos. Y con todo gusto a todos aquellos que nos siguieron, un abrazo, un saludo, y estamos a las órdenes, doctora. Muchas gracias, Jorge. Y a todos un saludo. Comentar que esas últimas dos semanas que tenemos, yo voy a entrar aquí, sin embargo, yo voy a hacer como un resumen, Jorge, de todas las pláticas que hemos hecho durante todo ese año, y de ahí sacar información importante, comentar. Entonces,
Les invito aquí, van a estar la mayoría de vacaciones, que entren aquí para platicar conmigo también cómo fue este año, qué vimos de acuacultura, cómo fue la acuacultura, ¿no? Durante todo ese año, qué cambió, qué no cambió. Entonces, voy a estar aquí platicando, haciendo un pupurrí, ¿no? Como un poquito de todo que hemos visto durante todo ese año. Mira, aquí por último entró mi amigo Fernando, que me dice que yo soy madrina, la Dinda. Es que conocí, mira, las cosas bonitas de la pandemia, amigos virtuales, un montón de amigos virtuales. Jorge, mi amigo virtual también, no lo conozco en persona. Fernando, Fabio, de un grupo de, hay un grupo de acuacultura en Telegram que tiene más de 1,000 productores, que es una amistad muy bonita con mucha gente de ahí. Fernando es uno de ellos, Fabio, gente que trae como 30 años de experiencia, así como tú, Jorge, y que siempre nos comparte mucha información. Y día con día estoy aprendiendo con ellos también. Entonces, aquí nos manda saludos. Voy a pasar tus datos aquí rápidamente para que la gente. Aquí en Facebook, aquí va a estar entonces la información de Jorge para quien quiera entrar en contacto con él. Sí, por el WhatsApp, sobre todo. Sí, yo si doy mi WhatsApp, Dios mío, no tengo vida. De hecho, cambié mi WhatsApp. Ay, ¿cómo lo? Ahí está. Y la gente está pensando que los borré, no borré a nadie, solo cambié mi número. Ahí está tu número, ahí está Jorge, voy a poner aquí, ahí está su celular. Entonces es aquí de México, entonces quien quiere hablar con él que es de otro país es 52, ¿no? México es 52, más 52, México es 52. Ah. Ya estás en otro país, México es 52. Ahí está. Muchísimas gracias, Jorge, una vez más. A todos ustedes, acuaseguidores, un abrazo. Y hasta próxima semana. Aquí vamos a estar platicando de acuacultura. Chao. Bonita noche a todos.